Bueno, mi gente linda, en el video de hoy, como sabes, es miércoles y es hora de poner manos a la obra con productos. Hoy vamos a utilizar solamente maderas, que son pedaceras de maderas que tengo, que he estado utilizando y me han estado sobrando pedacitos, así es de que esta vez los vamos a utilizar. Este va a ser un video de dos videos. La próxima semana, miércoles, te traigo el segundo video donde vamos a terminar el proyecto, pero estos también los puedes utilizar simplemente así, así es de que no te pierdas el siguiente video tampoco. Para los que son nuevos en este canal, lo que hacemos en el canal es hacer manualidades, miércoles de manualidades y viernes de ir a la tienda de Dollar Tree para ver qué ofertas hay. Así es de que si te gusta este tipo de contenido, te invito a que te suscribas, actives la campanita para que te lleguen las notificaciones y pues también puedes compartir. Si tú ya me sigues de antemano, gracias por ser parte de esta pequeña comunidad y pues poco a poco vamos creciendo. También para los que no me conocen, déjenme presento, mi nombre es Gaby y me puedes encontrar como Gabriela Melchor aquí en mi canal o si no también en Pinterest y en Facebook me encuentras como Gabriela Melchor. Y pues sin nada más que decir, vamos a empezar con las manualidades. Para esta manualidad vamos a ocupar lo que es una bolsa de estos palitos. Yo lo compré en la tienda de Dollar Tree. Nada más traten de limpiarle algunas partes, como esta trae demasiada basurita. Bueno, es la corteza del mismo palito. Yo lo único que le estoy haciendo es quitándole los que se están cayendo. Y es todo lo que le voy a hacer. Entonces, primero vamos a hacer eso y ya después lo que vamos a hacer es con este. Vamos a hacerle un hoyo en la parte del medio a todos y cada uno de los palitos. Ok, ya que quedaron todos así, voy a agarrar una aguja. Tengo esta aguja grande y tengo este estambre en color negro. Ok, ya tengo la aguja lista y lo único que vamos a hacer es empezar a pasar los palitos a través del hilo. Y vamos a poner también lo que son bits. Yo lo voy a poner un bit, un palito, un bit, un palito. Y así me voy a ir hasta terminar con todos los palitos. Ok, ya que lo tenemos así, vamos a utilizar lo que son estos dulces de corn candy, le llaman. Vamos a cortar nuestro hilo. Y vamos a ponerle uno aquí, utilizando el mismo palito. Vamos a tratar de introducir el estambre dentro de el dulce. Y para que nos quede bien, nada más agarramos y con el silicón caliente aplicamos. Y seguimos metiendo el hilo. Y ya ahí ya nada más le sello. Y igual del otro lado, le vamos a poner otro. Ok, ya quedó. Ahora sí, déjenme los muestro cómo pueden decorar. Para esta otra utilizaremos lo que es la calavera que compramos en la tienda de Dollar Tree. Esta es como de cerámica o algo así. Más bien es plástico. Entonces yo lo que hice es agarrar este y le hice un hoyo en la parte de arriba y después con unas pinzas de corte nada más me fui yendo hasta hacerle lo que es un hoyo. Nada más se van con cuidado al momento de que corten, nada más tápenle para que no les brinqué. Aquí está ya todos los pedazos que le quité. Se fijan. Y tiene un hoyo bastante grande para hacer poner una planta. Entonces vamos a ponerle una planta y ahorita les muestro.
Para esta manualidad lo que vamos a hacer, vamos a utilizar esta calabaza y lo que vamos a hacer, ya sé, es destruirla. Vamos a quitar todo esto. Y si la vemos así, se mira mucho más bonita. En esta forma. Y de ahí yo las voy a utilizar así, nada más la voy a rellenar de calabazas. Y aquí tengo un montón de calabacitas que tenía de algunas otras de algunos otros años y las nuevas, así es de que las rellené así de calabazas. Y así voy a utilizarlas para decorar. Para esta manualidad vamos a ocupar de una tabla así, estas son de palets y lo que vamos a hacer es recortar de diferentes formas. Yo voy a hacer lo que son unos triángulos, así, de esta forma. También voy a hacer unos cuadrados, así. Y los otros que voy a hacer es de esta forma, como si fuera una M. Entonces voy a hacer de esos tres. De estos voy a hacer 6, de estos voy a hacer 4 y de estos voy a hacer 3. Entonces vamos a ir a cortarlos y ahorita vengo. Ok, ya que los recorté, aquí yo ya los tengo. Corté lo que son 6 de estos, 3 y 3. También de estos que parecen como M's. Corté 3 y corté 4 de estos. Entonces nada más los vamos a lijar y vamos a empezar la manualidad. Estos tres los pintaremos en color negro y también agarraremos tres conitos para pintarlos en color negro. Los tres que parecen M y los tres de conito vamos a pintarlos en color negro ambos completamente y los vamos a dejar secar. Todavía tenemos otros tres conitos, estos los vamos a usar, los vamos a pintar diferente. Estos ahorita los vamos a dejar secar y ya que estén secos vamos a seguir. Ok, aquí tengo estos ojitos que son de estos. Los compré en la tienda de Dollar Tree y ahora se los vamos a pegar ahí, solamente con silicón caliente. Ok, ya que tenemos los ojitos pegados, simplemente se los puse con pegamento y ahora vamos a agarrar lo que es yute y vamos a hacer unos moñitos chiquitos. Le pongo mis dedos así. Pongo el yute en medio y nada más le doy de esta manera. Fíjense con mi dedo. Ya tenemos un moñito. Y eso se los vamos a poner aquí. Y van a ser gatitos. Para esto vamos a hacer cuervos, ya los tengo listos. Ahora vamos a hacer los ojitos con este y con esto vamos a hacer el pico. Con los ojos mejor voy a utilizar lo que son este tipo de ojitos, igual que utilicé en los gatitos, para que queden más bonitos. Ok, aquí ya le puse los ojitos y también el pico. El pico nada más lo recorté del color amarillo. Y ahora lo que le vamos a poner son un poco de pelitos en la parte de arriba, simulando lo que son plumas con lo que es yute. Yo lo estoy cortando de esta forma, lo hago así. Después le pongo silicón. Y lo pegamos en la parte de arriba. Yo me estoy utilizando lo que es este tipo de herramienta.
para ponerle lo que es el pegamento al hilo y no quemarme. Entonces lo sostenemos, dejamos que pegue y una vez que pegue, retiramos el plástico o la herramienta que estamos utilizando y ya cortamos lo que es el yute al tamaño que nosotros queramos los pelitos que se le vean en la parte de arriba. Encontré estos tres palitos y esto los vamos a pintar en color blanco todos. Para esto nada más le voy a poner lo que son ojitos aquí y una boquita y van a ser fantasmas. Y voy a utilizar lo que es un Sharpie. Ahora recortaré unas tarjetitas y en ellas la voy a poner a Boo y le haremos un hoyito y los pegaremos a los fantasmitas. Ok, para estos tres chiquitos lo que voy a hacer es, ya tengo el naranja, vamos a ponerlo en la parte de en medio, arriba va a ir blanco y en la parte de abajo va a ir amarillo. Entonces ahorita nada más le voy a poner lo que es el naranja a todos y así nos vamos a ir pintándolos. Ok, ya los tengo pintados en color naranja los tres y ahora voy a utilizar el amarillo de este en la parte de abajo. Y ahora voy a terminar con blanco en la parte de arriba, con mucho cuidado.
Estos ya quedaron, voy a dejarlos que se sequen y ahorita vamos a nada más a darle un retoque y listo. Para estos cuadrados lo que vamos a hacer es pintar uno en color verde, uno en color naranja, uno en color blanco y el otro lo vamos a dejar en ese color. Ok, ya quedaron pintadas. Ahora lo que vamos a hacer con estas es, el primero vamos a hacer este que va a ser un fantasma. Y con un plumón negro, igual que hicimos con los palitos, le vamos a poner los ojitos y la boquita. Y solo los vamos a colorear completamente. Ahora para la calabaza. Para hacer la momia utilizaré lo que es esta al listón y lo que voy a hacer es nada más envolver lo que es mi tabla alrededor con este. Yo nada más quiero cubrirla. Ahí está. Y ahora sí, ya nada más le pongo un poco de silicón aquí y pego al restante. De este lado lo vamos a utilizar. Y ahora sí, nada más recorto el sobrante. ¿Okay? Y vamos a utilizar lo que son de estos ojitos. Vamos a poner dos ojitos de estos. Tenemos nuestro fantasma, nuestra calabaza, nuestra momia. Y vamos a hacer a Frankenstein con este. Ok, vamos a empezar a dibujarlo. Y primero lo que vamos a hacer es el cabello.
Lo vamos a pintar de negro. Después su ceja. Y aquí le vamos a hacer una cortada. Y aquí abajo le vamos a poner otra cortada. Y su nariz. La boca. Okay. Ahora sí, vamos a poner también unos ojitos. Y vamos a pintarle el cabello. Y ya lo último para el Frankenstein, encontré lo que son estos. Esto nada más le voy a quitar un pedazo. Estos son para poner tornillos arriba para que duren más en lo que es la pared. Vamos a pegar uno aquí. Y ahora con color gris, nada más le vamos a pintar los que son los tornillos. Hasta aquí te gustó mi video, no olvides suscribirte, dar like, comparte con tus amigos. Muchísimas gracias por ver mis videos y pues ya sabes, yo te espero aquí el viernes para irnos de compras tú y yo en una cita a la tienda de Dollar Tree para ver qué nuevas ofertas hay. Así es de que recuerda, el cielo es el límite y yo a ti te veo pronto. Adiós.